¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias, tiempo para recorrer la información de nuestra tierra en este jueves 2 de marzo. La actualidad nos habla de accidentes laborales, como el que esta mañana sobre las 9 y 20 ha sufrido un electricista en la localidad de Castellar, un vecino... De 49 años, que ha resultado herido en una finca particular del municipio castellariego tras recibir una descarga eléctrica. La misma daba lugar a que saliera disparado, según la información del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, desde una altura de unos 5 metros. Ocurría en la carretera de las Cañadas. Las causas aún se investigan. Se confirmaba que se trata de un profesional autónomo que se encontraba operando sobre un tendido eléctrico. El herido ha sido trasladado en helicóptero a un centro hospitalario. Para el rescate, se ha cortado el suministro eléctrico en la zona para poder trabajar con seguridad. En una primera valoración, el herido se encontraba consciente y sufriendo fracturas en pierna y brazo, además de las lesiones propias de una descarga eléctrica. Y la Policía Nacional desarticula una organización que distribuía cocaína en numerosas provincias españolas, entre ellas la de Jaén. Con dos puntos de venta en Linares. Los responsables de la red utilizaban a terceras personas para trasladar la droga por toda España a bordo de vehículos caleteados. Los beneficios eran enviados a Colombia, habiéndose podido cortar la vía financiera de la organización y detener a la persona responsable de transportar el dinero justo cuando se disponía a volar hacia dicho país con 37.000 euros. A lo largo de la operación y de los 16 registros practicados, los investigadores se han incautado de 3 kilos de cocaína. Más de 6 kilos de sustancias de corte, 53.200 euros en efectivo, nueve vehículos y siete armas de fuego. Y la Policía Local de Úbeda ha detenido a dos mujeres por la supuesta autoría de sucesivos hurtos que se vienen produciendo en el Mercadillo de los Viernes en la ciudad. Dos mujeres con domicilio fuera de Andalucía que al parecer acuden al municipio con bastante frecuencia, coincidiendo con este mercadillo. Es por lo que desde la jefatura local se ha recomendado a la población a que no baje la guardia ante los posibles intentos de hurto que puedan ocurrir. Todo esto en un día en el que hemos conocido los datos del paro, de los que les damos cuenta enseguida, y en el que no ha habido reacciones al respecto por parte de Antonio de la Torre, delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo como es habitual. Ello es debido a que ha presentado esta mañana la dimisión de su cargo, alegando motivos estrictamente personales y muy íntimos y en ningún caso relacionados con cuestiones laborales. Eso es lo que se asegura en el comunicado de prensa remitido desde la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. Poco más se puede decir al respecto. Si sí es cierto que la dimisión ha supuesto una sorpresa en la propia Junta de Andalucía. Y ya está en marcha el proceso de escolarización en nuestra tierra, en la provincia de Jaén y en toda Andalucía. La Junta abre el plazo para la solicitud de centros de cara al próximo curso. Se ha dado cuenta del proceso por parte de la delegada del ramo, Yolanda Caballero. El curso que viene entrarán al sistema educativo 5.587 alumnos de tres años. En esta ocasión, en contra de la tendencia de los últimos años, el número no desciende, sino que se eleva en 64 alumnos respecto al curso anterior. Para este nivel educativo, la Junta oferta 6.873 plazas. Estos alumnos pasarán a la ESO y 6.552. 6.252, perdón, pasarán a bachillerato o a formación profesional. Durante el mes de marzo se podrá solicitar centro y será el 19 de abril, cuando se dé cuenta de los datos de admisiones para dar paso a un periodo de alegaciones. Decía la delegada que de cara al próximo curso solo van a desaparecer dos unidades, una de tres años en Safa de Linares y otra de primero de ESO en Safa en Alcalá la Real. No desaparece, tal y como se había dicho en las últimas semanas, una unidad en Safa de Veda también de primero de la ESO. Hay más noticias, asuntos que son hoy actualidad informativa a la vuelta de los titulares de este jueves. Jaén vuelve a estar a la cabeza en destrucción de empleo. 4.766 personas se quedaron sin trabajo en la provincia en el pasado mes de febrero. Ayuntamiento de Baeza y Unía firman un convenio para la apertura del Palacio de Jabalquinto durante los días que no tenga actividad académica. Apenas unos días después de la llegada de la nueva vicerrectora se cierra este acuerdo para permitir la apertura al turismo de un edificio emblemático de la ciudad. Los andalucistas de Úbeda se reunirán para determinar si se incluyen en la plataforma independiente andalucista que se ha conformado para concurrir a las próximas elecciones municipales. Francisco Mendieta, concejal del PA en Úbeda, lo tiene claro. Insiste en que con estos cuatro años concluye su periplo en la vida municipal. El próximo 12 de marzo se llevará a cabo la segunda carrera solidaria entre culturas organizada por Safa Veda en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad. Este año lo recaudado se destina a un interesante proyecto educativo en Sudán del Sur. Y comenzamos con el paro. Jaén vuelve a estar a la cabeza en destrucción de empleo. 4766 personas se quedaron sin trabajo en la provincia de Jaén en el pasado mes de febrero. En diciembre somos la provincia española en la que más empleo se crea debido a la campaña de la aceituna. En febrero somos la primera en destrucción porque la mencionada campaña ha llegado a su final. 4766 parados más en la provincia el mes pasado, un 9,97% respecto al mes anterior, situando la cifra total de parados registrados en Jaén en 52703. Del total, 4619 llegaron de la agricultura, 184 de la industria y 32 nuevos parados del sector servicios en el resto de sectores se produjo el descenso 54 desempleados menos en el colectivo sin empleo anterior y 5 en la construcción. Un notable repunte del paro que marca la realidad del mercado laboral de la provincia de Jaén. Desde comisiones obreras ya vienen advirtiendo de ello sobre la calidad del empleo creado el cual es de carácter 100% estacional y con gran dependencia del empleo agrícola y la ausencia de generación de empleo en sectores como por ejemplo la industria. Los datos del paro además nos advierten que la tasa de temporalidad ha crecido en un 1,29% se encuentra situando a Jaén como la provincia con mayor temporalidad de todo el estado. Desde UGT, por otro lado, esta mañana se aseguraba, lo decía su secretario provincial Manuel Salazar, que esperan que la Junta de Andalucía apoye especialmente a la provincia dentro del recientemente firmado pacto por la industria. Los datos de afiliación a la seguridad social reflejan en Jaén un descenso respecto al mes anterior del 10%, unas 22.347 personas, situándose el número de afiliados en 239.905. Unos datos de febrero que permiten constatar la ausencia de generación de empleo y que continúa la destrucción de puestos de trabajo en nuestra provincia. De las 52.703 personas paradas registradas en Jaén, tan solo 6.817 reciben la prestación contributiva, que supone un 15,8% del total. Se presenta en Úbeda la campaña impulsada por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España para concienciar a la ciudadanía sobre la protección y preservación del patrimonio en los 15 municipios declarados. Bajo el lema, cuando dañas el patrimonio, nos dañas a todos. La misma se está impulsando en las distintas ciudades españolas declaradas por la UNESCO a lo largo de las últimas semanas y hoy ha sido el turno de Úbeda. Se colocará la cartelería correspondiente en aquellos espacios públicos para visibilizar la necesidad de concienciar a la población de que el patrimonio es propiedad de todos y todas y, por tanto, responsabilidad de mantenerlo en condiciones óptimas. Una iniciativa para luchar contra el vandalismo y que se complementará con otras actividades, tal y como ha avanzado la. Edil de Turismo, Elena Rodríguez. Que patrimonio es todo, realmente. Patrimonio es desde una farola, un banco, eh, una señal turística eh, y nuestros maravillosos monumentos. Eh, y por eso hay que ser conscientes de que tenemos que respetar todo aquello que nos pertenece a toda la ciudadanía estamos trabajando en acciones que pueden bien pueden ser charlas bien pueden ser eh, imágenes que no vayan en carteles sino que vayan en mobiliario urbano etcétera para seguir reforzando como digo esa concienciación y para ello el grupo de ciudades patrimonio a cada ayuntamiento pues nos va, nos va a dar o vamos a tener mil euros para reforzar esta campaña. Daños como contaminación acústica, rotura de mobiliario urbano o pintadas, ante los cuales la mejor arma es la concienciación social desde todas las edades. Seguimos hablando de turismo y patrimonio. Ayuntamiento de Baeza y Unía han firmado un convenio para la apertura del Palacio de Jabalquinto durante los días en los que no hay actividad académica. Apenas días después de la llegada de la nueva vicerrectora, se cierra este acuerdo que permitirá la apertura al turismo de un edificio emblemático, sin duda, en la ciudad. La alcaldesa de Baeza Lola Marín y la vicerrectora del Campus Antonio Machado de la UNIA María Ángeles Peinado han firmado hoy el convenio de colaboración entre ambas instituciones, fruto de la colaboración que mantienen ambas y que va a permitir que durante los días y horarios en los que la UNIA no tenga actividad académica, los turistas puedan acceder a visitar una de las joyas de la ciudad renacentista, el Palacio de Jabalquinto, una de las señas de identidad que hasta ahora permanecía cerrada por las tardes los fines de semana, días en los que la afluencia de visitantes es máxima. Era una demanda, además, generalizada del turismo. Más de 100.000 personas durante el pasado año 2016 visitaron la ciudad, por lo que firmar este convenio de colaboración institucional ha sido fácil y necesario. Que la unía está en la casa de todos los baezanos y, por consiguiente, de todos los visitantes que vienen a disfrutar del patrimonio tan enorme que tiene esta, esta ciudad. Así que bienvenida a nuestra casa, alcaldesa. Eh, muchas gracias por, por estar aquí. Y yo ya le dejo a ella la palabra, que por supuesto conoce mucho más las necesidades que tiene la ciudad y lo que implica y lo que supone este convenio, pues para Baeza y, y también para la unía lógicamente, que cómo. Eh, una institución de creación y difusión del conocimiento y teniendo en cuenta su responsabilidad social, pues lo que desea y lo que quiere es extender lo que es la cultura, lo que es la economía de la zona, en definitiva, lo que es el, el bienestar. ¿no? Para nosotros se trata de un acontecimiento muy importante. Porque supone poner a disposición de todas las personas que nos visitan, que quiero recordar que son más de 100.000 las personas que en el año pasado tuvimos la suerte de recibir aquí en Baeza, pues poner a disposición de ellas y a todas las personas que vengan a disfrutar con nosotros a partir de ahora este maravilloso patrimonio que está muy bien conservado, custodiado y en las mejores de las manos del conocimiento y de la investigación eh, durante todo este tiempo. Para nosotros es muy importante poder poner a disposición del turismo el Palacio Jabalquinto. Es un reclamo importantísimo. Es uno de los edificios más importantes y bien es cierto que durante mucho tiempo ha sido demandado por las distintas corporaciones municipales, pero sobre todo por los turoperadores, por los turistas, por las personas que vienen a visitarnos y por la ciudadanía en general, que durante tanto tiempo también ha demandado que pudiera estar abierto. Una política turística, la del ayuntamiento, que en breves fechas tendrá otro acontecimiento importante con la presentación del plan director del Cerro del Alcázar, uno de los proyectos del actual mandato con el que sacará a la luz el rico pasado histórico de la ciudad y que pueda actuar como reclamo y consolidar aún más a Baeza como destino turístico de calidad. Y la Asociación de Amigos del Patrimonio de Andújar y el ayuntamiento han presentado las décimas jornadas de patrimonio y cultura en Andújar y su comarca. Esta mañana se han presentado en el Palacio de los Niños de Don Gómez las décimas jornadas de patrimonio de Andújar y su comarca, que van a consistir en visitas guiadas a la parroquia de Santa María la Mayor, también por los carteles y los escudos del casco histórico del municipio andujareño y también por la Catedral de Jaén, porque también extiende su acción fuera de la ciudad de Andújar. Otros años ya han recorrido la comarca. Estas jornadas tienen la misión de promover el patrimonio de la ciudad andujareña y están organizadas por el área de cultura del Consistorio Andujareño, la Asociación de Amigos del Patrimonio y también por el Centro de Profesorado Linares, Andújar. Escuchamos a la concejala de cultura, María José Bueno. Una de las principales líneas de acción de la Concejalía de Cultura es la difusión de nuestro patrimonio histórico-artístico. Y este es el objetivo de esta jornada. Poner de manifiesto y dar a conocer nuestro patrimonio cultural y artístico, darlo a conocer a los vecinos y vecinas, además de hacerlo atractivo para los investigadores y accesible para todas aquellas personas a las que le interese. Y más concretamente, convertir los bienes patrimoniales en auténticos y poderosos recursos: recursos al servicio de la escuela, al servicio de la educación y al servicio del ocio cultural, una forma cada vez más popular de ocupar el tiempo libre por la ciudadanía. Esta décima jornada se desarrolla en tres sesiones: dos en Anduja y otra en Jaén. Generalmente, la asociación, además de mostrar el patrimonio que atesora la ciudad de Anduja, tiene interés de que los que participan en la jornada conozcan también el patrimonio de la comarca de Anduja y de la provincia. Siempre hacemos una tercera jornada o una cuarta, en esta décima son tres sesiones, y en esta ocasión vamos el 8 de abril a Jaén. Del patrimonio cultural nos vamos al patrimonio natural. El alcalde de Cazorla, Antonio José Rodríguez, se posiciona junto a la Delegación de Medio Ambiente por la compatibilización de la actividad cinegética en el Parque Natural de Cazorla Segura y las Villas con la preservación de la biodiversidad. Así ha trascendido tras la rueda de prensa ofrecida por el titular de Medio Ambiente en la provincia, Juan Eugenio Ortega, a raíz de las críticas de Izquierda Unida respecto a los hechos acontecidos en la Montería del pasado 4 de febrero, donde las numerosas reses abatidas fueron expuestas en un lugar donde muchos turistas quedaron alarmados ante la escena de animales cazados y abiertos en canal. Considera el alcalde cazorleño Antonio José Rodríguez que la polémica está perjudicando la imagen de este parque sobre la actividad cinegética que explica es necesaria para el equilibrio de las poblaciones y endemismos, así como la biodiversidad, y que para ello hay que abatir más de 1.500 reses cada año según se diseña por parte del plan técnico autorizado del plan de usos y gestión. Todo ello en la misma línea de lo dicho por el delegado de medio ambiente. Ahora bien admite que la junta de carnes fue el mayor error al haberse hecho junto a un área recreativa con el impacto visual que esta actividad ha podido provocar para los turistas que pasaron por esta zona donde estaban expuestas las numerosas reses abatidas para su inspección veterinaria. El revuelo viene porque de alguna manera la junta de carnes que es una parte de una montería en las que las piezas que se han abatido las tiene que ver un veterinario y velar por la seguridad alimentaria de aquello que se va a llevar después a un, a un matadero pues cumple con los requisitos. El hecho de que se haya hecho muy próximo a un área recreativa es lo que de alguna forma puede haber impactado a algunas de las personas. La Comisión de Desarrollo Sostenible de la Junta Rectora del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas, que se reunirá el próximo 9 de marzo, busca ante todo el consenso entre todas las partes implicadas o afectadas, ya que recordemos que desde el sector turístico y empresarial se considera contraproducente la modalidad cinegética de Monterías para la imagen turística de este parque. Más noticias a ampliación dentro del plan estratégico de la empresa baezana Oleícola Jaén... ...con la reciente adquisición por parte de la firma de la orujera de La Carolina. El grupo Oleícola Jaén adquiere la orujera de La Carolina. Bioland Energy, empresa del grupo Oleícola, pondrá en marcha la planta para la campaña olivarera 2017-2018. Dicha adquisición forma parte del nuevo plan estratégico diseñado por el grupo para los próximos cinco años... A comienzos de este año finalizaba el acuerdo de adquisición de aceite de espina de la planta de aprovechamiento de sus productos del olivar de la Carolina, sobre 20 hectáreas de terreno situada en el término municipal de este municipio y consta de dos secaderos, una planta de extracción física de orujo y balsas con gran capacidad para el alperujo, que tras las correspondientes remodelaciones, actualización y modernización estarán a pleno funcionamiento para la campaña próxima. La capacidad para el procesamiento de más de 200.000 toneladas de alperujo por campaña con un rendimiento de unas cuatro mil toneladas de aceite y unas sesenta y seis mil toneladas de biomasa, capacidades que posicionan al grupo a la vanguardia del sector, y así lo pone de manifiesto el grupo Leicola Jaén. Violan Energy procesará el orujo producido en las almazaras de las localidades cercanas de la Carolina. De esta forma se dará una respuesta medioambiental a los subproductos de la principal actividad económica de Jaén, la elaboración del aceite de oliva. Con esta actividad, además, explican desde Oleícola, se crearán 20 puestos de trabajo directos y unos 40 indirectos y 15 empresas anexas a esta estando prevista una facturación de unos 12 millones de euros por campaña. La adquisición forma parte de un ambicioso plan estratégico diseñado por el Grupo Leicolahaim para el próximo quinquenio y cuenta con diversos ejes de actuación para el desarrollo y optimización de sus distintas áreas de negocio y unidades organizativas. La sede del Grupo continúa en Baeza, así como las actividades que se vienen realizando manteniendo los mismos puestos de trabajo. Joaquín Morillo Director operativo del grupo se manifiesta satisfecho con el nuevo plan estratégico. Dice que esta nueva inversión es un gran reto para el grupo de oleícola Jaén, en el que son el punto verde de culminación del procesado de productos y sus productos dentro del ámbito oleícola, donde el proceso termina con el mayor respeto hacia el medio ambiente. Por otra parte, con respecto a la reconversión de la brujera de BAEZA en una almazara para el oleoturismo, todo hace indicar que se va por buen camino y dando pasos al respecto. Y en Baeza nos quedamos. Arranca hoy la séptima ruta de la etapa Baeza de Tapas. Un total de 22 establecimientos participan hasta el 19 de marzo en esta fiesta gastronómica organizada por Pópulos Servicios Turísticos y en colaboración con el ayuntamiento y varias firmas patrocinadoras. El principal objetivo de este proyecto es resaltar la riqueza de la gastronomía de Baeza y romper con la estacionalidad turística del turismo de interior. Un año más, Pópulos Servicios Turísticos como organizador del evento pretende dinamizar, revitalizar y animar al sector hostelero en la búsqueda de nuevos conceptos en la oferta gastronómica de la ciudad. Este año participan 22 establecimientos con su propuesta en un concurso en el que el precio de la Caña Cruz Campo más tapa especial será de dos euros y medio cada unidad. Se espera para esta edición superar las 60.000 Etapas del año pasado, algo que también supondrá una importante inyección económica para la ciudad en estas fechas. Si ya lleva siete años, es porque ha ido en estos distintos años aumentando su presencia en la sociedad baizana y, sobre todo, porque hemos ido mejorando en calidad en cantidad de establecimientos, en, sobre todo en propósitos y en objetivos que se han ido cumpliendo a lo largo de estos siete años y evidentemente eso hace que el esfuerzo del ayuntamiento, el esfuerzo económico del ayuntamiento con estos establecimientos, pues haya merecido la pena. Y tan es así que, que bueno durante el año pasado pudimos batir récord de número de etapas, me contaban antes eh, tanto Seba como Santi eh, de servicios turísticos Pópulos que se dieron eh, en torno a 60.000 tapas, que si lo multiplicamos por el precio de la tapa y porque nadie viene a tomarse una tapa nada más, pues supone una vuelta económica que queda en la ciudad de Baeza, hagan ustedes la cuenta, pero por encima de los 200.000 euros. Este año, a petición de, de los teleros, se ha creado un jurado popular, un jurado popular que se presentará en cualquier día en, el, en los negocios y, y probará la tapa y tendrá un criterio, que tendrá un valor de un 40% a la hora de, 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 valorar la, de valorar la etapa. También deciros que se ha hecho un previo, todos los que han participado han tenido que pasar una previa, y ver que la tapa verdaderamente merecía la pena o que tenía una dignidad. y en este caso, bueno, pues lógicamente todos todo, todo lo han pasado. Bueno, deciros los 22 establecimientos, bueno, pues, eh, Casa Andrés, Habitavena, La Góndola, Tascabuladero, Rincón Baezano, Los Arcos, Las Vegas, Pedrito. El Estudiante, Casa Paco, La Almazara, La Barbería, Tendal, Mercantil, Hotel TRH, Canela en Rama, Bar Paco, Cafetería Cabezas, Casa Gregorio, conocido como el Flipe, El Trillo, Los Aliatares y el Bar de la Estación, también conocido como El Loro. Eh, a partir de, de ya tenéis una aplicación móvil en gastronomía, en que podéis descargaros la aplicación móvil y ver todas las tapas. Y divertido, pues porque sencillamente es, es un juego, ¿eh? hay mucha gente implicada en un concurso y a la mejor tapa ¿eh? y con muchos premios, como, como sabéis. Y además, bueno, pues implica también a muchísima gente de la ciudadanía. Tanto bueno a los propios bares y restaurantes que participan, como a tantas empresas colaboradoras. Como decía Lola, estamos hablando de más de 40 empresas que participan en conjunto y que hacen que bueno pues el proyecto sea año tras año pues más interesante para, para todos. Curcampo está encantado, hemos estado con ellos desde la primera edición, esta es ya la séptima, y estamos convencidos que, como el número 7, un número mágico, eh, pues seguro que será una edición mágica. Cruzcampo, eh, dentro de su responsabilidad, está devolver a la población de Baeza pues, todo lo que Baeza le da a Cruzcampo. ¿vale? Sabéis que somos Cruzcampo, una marca con fuerte penetración en Baeza, y queremos estar al lado de cualquier iniciativa cultural, cualquier iniciativa social y cualquier iniciativa hostelera, gastronómica que se nos proponga. Con nuestro aceite de olivaeza eh, queremos potenciar un poco lo que es el, la, la tapa en, en Baeza. ¿no? Eh, aceite, que es lo principal del condimento de la tapa, y que, como no, estar presente dentro de, de lo que es la ruta de la tapa. Eh, nosotros no hemos querido dejar de estar presente en este evento porque creemos que el aceite es un potencial que tiene el BAEZA y que cada vez va a más. De hecho, lo estamos viendo con los aceites tempranos, con la calidad que se está produciendo. Nosotros el año pasado, este año San Felipe, con un aceite extraordinario que se está reconociendo a nivel de todo el mundo. ¿no? Este año la votación popular de todos los que degusten las tapas tendrá un peso del 60% y también habrá un jurado popular experto que tendrá un 40% en el resultado final. Por último, habrá un premio especial para los alumnos y alumnas de la Academia de la Guardia Civil y suboficiales de Baeza. Deberán tener al menos 10 tapas selladas y el voto no entrará dentro de la votación popular. Y finalmente queda aplazada la celebración del Día del Stock prevista para los días 3 y 4 de marzo en Úbeda ante las previsiones de lluvia para este fin de semana. Independientemente de ello, Alcicer el presentará la lista de los comercios que han solicitado permiso para sacar género a la calle. La cita será el próximo fin de semana 10 y 11. El día del stop previsto que se celebrara mañana viernes y el sábado en la ciudad de Ubeda se pospone al fin de semana siguiente viernes 10 y sábado 11 debido a las previsiones de lluvia y bajada de temperatura pero sobre todo la lluvia en que se avanza ya será tónica durante el fin de semana desde Alcicer, la asociación local de comercio industria y servicio organizadora del evento comercial deciden aplazarlo para el próximo viernes y sábado que la climatología se prevé que sea mucho más benévola el gerente de Alcizar Jesús casa indica que con la lluvia no se puede sacar el género a la calle y es seña de identidad este día del Stop desluce el evento. Como digo, se pospone al fin de semana siguiente y se mantiene en las mismas condiciones. Se está procediendo al reparto de pegatinas en todos los establecimientos comerciales que participan del día del stop para que se coloquen en los carteles indicando las nuevas fechas. Desde la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Úbeda apoyan a Alciser en la realización de este evento y los venideros, sabedores de que el día del stop repercute muy positivamente en la ciudad, tanto en comercio como hostelería, porque los compradores que atrae son muchos los. De fuera. El concejal de comercio José Luis Madueño anima a la Asociación de Comerciantes a seguir con este tipo de acciones y destaca la buena aceptación que está teniendo otra acción promocional que se desarrolla en estos momentos, como es el empujón. Los andalucistas de Úbeda se reunirán para determinar si se incluyen en la plataforma independiente andalucista que se ha conformado para concurrir a las próximas elecciones municipales. Francisco Mendieta, concejal del PEA, lo tiene claro. Insiste en que con estos cuatro años. Concluye su periplo en la vida municipal. Aunque hace dos años desapareció el partido andalucista como tal y solo se mantienen los grupos municipales de los ayuntamientos donde hay representación del partido, en el seno de los militantes andalucistas hay debate sobre el futuro más inmediato. En unos días se reunirán para determinar la postura que adoptan de Úbeda si se integran en una agrupación independiente de carácter o en la formación provincial que hay. Según el concejal del PA, Francisco Mendieta, no se descarta nada, aunque la militancia como colectivo en el PA desaparece. Y él lo tiene claro. En 2019 con Concluye ya su etapa como concejal en el ayuntamiento de Úbeda. En el debate está, está abierto. Dentro de poco tiempo pues nos vamos a, a reunir los compañeros del PA a ver qué camino adoptamos y, bueno, en función de, de los deseos de los compañeros, así, así haremos. Pero en este momento no está descartado ni que eh, nos presentemos como una formación andaluza y totalmente independiente del PA. Y tampoco está descartado que, que no nos presentemos. O sea, que simplemente pues, estábamos en el PA, el PA ha desaparecido y dejamos de tener una militancia política colectiva. Con lo que cada persona a nivel individual pues, podrá hacer lo que estime oportuno. Yo, lo tengo, yo tengo muy claro lo que voy a hacer, ¿no? Que como yo digo, en broma, estoy ahora mismo en periodo de prejubilación. Pues cuando lleguen las próximas elecciones municipales, pues me jubilaré, entre comillas. Bueno, digo jubilarme porque yo no cobro del ayuntamiento sueldo, ¿no? Pero bueno, es una expresión que digo yo en broma. Pues yo, el veintitanto de mayo pues del 2019, pues diré adiós a mi trayectoria en el ayuntamiento. Volvemos con más noticias. La coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud, Ana Morillo, ha visitado hoy el municipio de Ibros para mantener un encuentro de trabajo con el nuevo concejal de Juventud en el ayuntamiento, Julio Bueno. Sobre la mesa, las demandas y necesidades de los jóvenes locales y aquellas herramientas para darle respuesta. Una primera reunión de trabajo para actualizar conocimientos en materia de juventud con la llegada del nuevo concejal del área, Julio Bueno, al consistorio Ibreño, toma de contacto con responsables en materia de juventud de la Junta de Andalucía para actualizar la cartera de servicios y proyectos que se están llevando a cabo en el municipio y aquellos otros que puedan ejecutarse para solventar las demandas que en materia de ocio, formación o empleo planteen los jóvenes de la zona firmar el convenio para que IBROS se sume al programa de carne joven del Instituto Andaluz de la Juventud y los jóvenes de IBROS desde aquí o desde la Casa de la Juventud del municipio puedan expedir el carne joven y empezar a disfrutar de, de las ventajas y los, y los beneficios que, que este programa ofrece. Y aparte pues eh, abordaremos también otro, otras actividades, otra programación que desde el IAJ ponemos en marcha también, focalizada eh, de una forma eh, exhaustiva. ¿no? O, un objetivo principal a los municipios de la provincia de Jaén, en este caso, como son programas eh, Código Joven, eh, programas relacionados con el arte y la cultura, que también eh, se van a poner en marcha eh, en, los próximos, en los próximos días, y que lo que pretendemos es que lleguen a, al municipio eh, de la mano, como no, y con la colaboración siempre del área de, de juventud. Acabamos de hacer una remodelación en el equipo de Gobierno. Eh, ...tenemos un nuevo concejal de juventud que es Julio... ...y bueno pues Julio rápidamente quiere ponerse las pilas... ...y hacer todo lo que sea posible para los jóvenes del municipio... ...¿cómo? pues lógicamente... Eh, ...rodeándose o pidiendo tanto la opinión... ...y como no pues la ayuda o la colaboración... ...de todas aquellas Administraciones que sean posibles... ...y aquí tenemos la primera piedra de toque... ...que es reunión con la Coordinadora del Instituto Andaluz de Juventud... ...y poner encima de la mesa todas aquellas propuestas de formación de jornada de curso y de todas aquellas cuestiones que sean lógicamente beneficiosas para nuestros jóvenes por lo tanto una vez más reitero el agradecimiento a ana gracias por estar aquí con nosotros y bueno pues nada que sepan todos los jóvenes de nuestro municipio que por supuesto vamos a estar eh, siempre bueno pues intentando paliar esas necesidades o esas cuestiones que nos planteen a lo largo de, de todo el ejercicio el municipio cuenta ya con una casa de la juventud y ahora se pretende llenar aún más de contenido y actividades. Información asimismo sobre las líneas de ayudas disponibles tanto para asociacionismo juvenil, entidades locales o jóvenes emprendedores. Y nuevo convenio suscrito entre la Fundación Caja Rural de Jaén y la asociación Proyecto Ilusión de Baeza. El mismo posibilitará la continuidad del taller de teatro como una de las herramientas que ayuda al colectivo al desarrollo de su integración social. El proyecto Taller de Teatro se desarrollará en el ámbito de la discapacidad intelectual y se estima que se beneficiará a un total de 15 usuarios directos. El taller de psicoteatro que se viene realizando desde hace ocho años en la Asociación Proyecto Ilusión es una actividad en la que se persiguen múltiples objetivos psicoterapéuticos, tanto grupales como individuales, de una forma lúdica y artística a través del teatro como herramienta de cambio. Adquieren los usuarios habilidades comunicativas y sociales y resuelven problemas de su vida cotidiana. ...mediante la teatralización de los mismos... ...lo que permite una mayor generalización posterior... ...de los beneficios terapéuticos a otros contextos sociales... ...la firma de este convenio va a permitir... ...la continuidad de estas iniciativas. El psicoteatro se... tenemos a Pilar Galeano... ...que colabora con nosotros, es una psicóloga... ...y entonces ella lo que hace es... ...los chavales escriben una obra de teatro... ...luego en, en, entre ellos la escriben... Se saca un poco a sorteo, digamos, en cuál es la que más puede fomentar un poco el tema en torno al día de la discapacidad. Y bueno, pues lo que lo que se hace es fomentar sobre todo su autoestima y su bueno pues su su proyecto de día a día, que, que es muy importante que, que haya algo que le dé fuerza para seguir adelante. Entonces ellos están entusiasmados durante este periodo de tiempo en los que ellos ensayan, en los que ellos hacen una entrega bastante grande y un esfuerzo para que esto salga bien. Y luego se presenta en torno al Día de la Discapacidad, en torno al 7, el 8, en el puente de diciembre aproximadamente. Y, y bueno, pues eh, creo que es importante que, que se vea la, la labor que, que, que ellos hacen y el esfuerzo que ellos hacen para, para fomentar sobre todo su autoestima. Y su día a día. Este convenio se embarca dentro de la ayuda rural solidaria, en la cual este año hemos hecho dos tipos de proyectos: unos proyectos más pequeñitos, como este, en el que estamos colaborando con acciones concretas, y otros proyectos para entidades más grandes y en las cuales se afrontan proyectos que son a más de un año. ¿no? Creemos que, que este proyecto va a ayudar ¿no? a mejorar y va a seguir ayudando a, a la mejora de la situación de las personas afectadas por esta discapacidad. Y creemos que, que esta asociación pues está trabajando ¿no? muy de manera importante en favor de, de estos chicos discapacitados. Nos han dicho que, que están participando alrededor de 44, son los usuarios de, de la asociación. Y que bueno que esperamos que continúen ¿no? con, con esa labor y que nosotros intentaremos seguir apoyándoles en las distintas acciones que, que tengan cada año. Cabe recordar que la convocatoria rural solidaria 2017 tiene como objetivo impulsar y promover actividades y proyectos desarrollados por entidades sin ánimo de lucro que trabajan con personas afectadas por cualquier discapacidad, enfermedad crónica o adicción, prestando especial atención a aquellas intervenciones que se produzcan en el mundo rural o zonas especialmente desfavorecidas. El próximo 12 de marzo se llevará a cabo la segunda carrera solidaria entre culturas, organizada por Safa Úbeda en colaboración con el Ayuntamiento. Este año, lo recaudado se destina a un proyecto educativo en Sudán del Sur. 10 kilómetros de convivencia y solidaridad es una nueva iniciativa deportiva que repite tras el éxito de la pasada edición, en la que participaron unas 1.400 personas y recaudaron 6.000 euros. Para este año se espera volver a batir récords, teniendo en cuenta que esta carrera entre culturas se desarrolla en varias capitales de provincia de España, siendo Úbeda la única ciudad media que la acoge desde el pasado año. Será el próximo domingo 12 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, desde Safa Úbeda, centro organizador con el respaldo del ayuntamiento y varias firmas comerciales. Igual que el año pasado, la, el diseño que se ha hecho en SAFA desde la, de la carrera es un diseño que mmm, combina un recorrido que pasa o que transcurre de, por el, o en la zona eh, comercial y también por la zona monumental. No queríamos el año pasado en el diseño de la carrera olvidar eh, esta zona que es un valor en nuestra ciudad y entonces queríamos potenciar esta eh, que parte del recorrido transcurra por todo el casco histórico y que así tenga también un valor patrimonial esta carrera con lo cual es un valor añadido a aquellas personas que van a, a disfrutar de poder correr eh, de manera eh, totalmente abierta y con una zona con calle cerrada al tráfico para que puedan disfrutarse eh, por toda la zona monumental de la, desde la calle Montiel, Plaza Vázquez de Molina, Plaza Primero de Mayo, Plaza, Plaza de San Pedro y demás enclaves históricos de nuestra ciudad. Contentos porque va en sintonía del trabajo que se está desarrollando desde el área de deportes, que no es otro que utilizar eh, de una forma mmm, solidaria lo que es el tejido deportivo de nuestra ciudad. Y además así se está demostrando a través de las diferentes iniciativas que están tomando eh, tanto centros, en este caso SAFA, pero también otros clubes deportivos de la ciudad muy implicados en todo tipo de causas solidarias. Y la verdad que es un auténtico placer poder eh, colaborar en este tipo de, de iniciativas. Las inscripciones ya pueden realizarse a través de la web o de forma presencial en SAFA Veda y lo recaudado con esta cita deportiva irá este año destinado al desarrollo de un proyecto educativo en Sudán del Sur. El proyecto que se está poniendo en marcha en esta zona eh, en el ámbito educativo formará profesorado de primaria y de secundaria de 14 escuelas. Pero además de la capacitación pedagógica de este profesorado y de la gestión del cuerpo docente. Eh, se le proporcionará material didáctico y también formación en temáticas específicas relacionadas con contextos de emergencia. Por ejemplo, atención a personas con dificultades de aprendizaje, eh, salud básica, prevención de violencia de género, etcétera. Convirtiéndose la aula de esta manera no solamente en entornos de aprendizaje, sino también... En espacios de protección de la violencia, de prevención de conductas dañinas y de rehabilitación postraumática, debido a la situación en la que llegan muchos de los desplazados a esa zona. Para esta prueba deportiva se establecerán para ello distintos recorridos para niños y adultos y los participantes podrán degustar además productos locales. Igualmente se han establecido una fila cero para las colaboraciones de aquellas personas que no puedan asistir a la carrera. Mañana en Sevilla y la próxima semana en la provincia de Jaén y en las respectivas provincias andaluzas se va a presentar la programación relativa al próximo 8 de marzo, jornada en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer y en la que se pone sobre la mesa lo que se ha avanzado hasta ahora y, sobre todo, también todo lo que queda. Por hacer, charlamos sobre este asunto y relativizamos y repasamos los datos más significativos. Esta noche en nuestra entrevista lo hacemos con Beatriz Martín, ella es la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en nuestra tierra, la provincia de Jaén. Beatriz, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. Y la bienvenida, buenas noches, compañera Victoria Jiménez. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, una programación con motivo del 8 de marzo, en un año en el que sigue siendo especial. Eh, Protagonista, por desgracia, los datos que nos deja también la violencia de género en nuestro país. Ayer se celebraba además. En nuestra tierra, Comisión de Igualdad contra la Violencia de Género, y entiendo que este va a ser uno de los ejes, aunque no el único, sobre el que pivote la programación y el trabajo que se va a realizar en este mes de marzo. ¿no? Sí, bueno, parece que como llega marzo, pues toca hablar de todos estos temas, y sí que es verdad que tenemos una programación amplia, no solamente desde el centro provincial, sino también en todos los centros municipales de información a la mujer. Cada vez tenemos más actividades y cada vez, hay, bueno, pues las mujeres nos echamos a la calle para para reivindicar una vez más, pues que 8 de marzo que estamos aquí. Pero también es verdad que hay un tema importante que tenemos que seguir tratándolo todos los días del año, que es el número de mujeres asesinadas. Llevamos pues poco más dos meses justos de año y, y son más de 18 las mujeres que han sido asesinadas, más los casos que están en investigación, que luego al final se van a incorporar a que, a que son mujeres también asesinadas por la violencia de género. Por lo tanto, yo creo que los esfuerzos del Instituto Andaluz de la Mujer pueden ir por muchos ámbitos, pero el principal tiene que ser por erradicar la violencia de género y, sobre todo, a cualquier edad. La violencia de género cada vez la estamos viendo más, que se produce en edades muy jóvenes y también, pues como los últimos asesinatos que eran parejas de 80 años. Todavía se sigue utilizando esa compasión que tiene el pobre hombre por, por que no sufra su mujer. Mire usted. Ella tiene también la, la capacidad de decidir, de elegir y de que nadie decida por ella y que mucho menos nadie la asesine. Por lo tanto, que no nos valgan ni esas situaciones de compasión ni que nadie pueda decidir por nadie cuál es el momento de acabar su vida. Bien, se hablará de violencia de género porque es un caso ineludible, un tema de que se sigue, de, por desgracia se, se tiene que seguir hablando, pero también el de la brecha salarial y la diferencia, la dificultad de las mujeres a la hora de acceder y la, a la hora de desempeñar su trabajo atendiendo a la familia. ...muchas mujeres lo tienen claro... ...o atienden el trabajo o atienden la familia... ...o renuncian a alguna de las dos cosas... ...o las dos cosas es imposible compatibilizarlas... ...eso sin contar con ese 23% de brecha salarial que existe... ...con lo cual estamos en una situación... ...de clara desventaja todavía... ...cuando parecía que ya estábamos avanzando en ese sentido ¿no?... Pero eso que estás diciendo es verdad... ...pero tú fíjate... ...en lo que estamos volviendo otra vez más... ...al machismo, pero al machismo más exagerado que tenemos... Eh, ...yo creo que todas en cualquier café que nos tomemos... ...con un grupo de amigas y de amigos... Tanto ellos y ellas vuelven otra vez a sacar el tema, pero ¿qué más queréis las mujeres si ya lo tenéis todo, si ya lo habéis conquistado todo? Pues nada más que echar una vista en el ejemplo que tú pones a la brecha salarial, en el que, claro, es cierto que a igual sueldo, igual salario, claro, pero las diferencias estriban cuando hay que pedir una reducción de jornada por cuidar a ascendentes o a menores. ...quien pide la reducción de jornada... ...es que yo creo que eso en la mayoría de las parejas... ...ni se plantea... ...es que quien pide la reducción de jornada... ...somos nosotras porque somos las que tenemos... ...una vez más que seguir con esa obligación... ...de cuidar tanto a esos más pequeños... ...como a los mayores que podamos tener a nuestro cargo... ...si hay capacidad de, de, de mejorar en un puesto de trabajo... Pues cuando un alto directivo o una alta directiva, que cada vez son menos las que están, tienen que decidir a quién se le ofrece, a quién menos problemas le va a dar, menos problemas en el aspecto de que no se va a quedar embarazada. No va a tener que llevar a los hijos al médico, no va a tener problemas de acabar una jornada laboral a las 10 de la noche y eso pues siguen siendo ellos los que lo pueden hacer. Por lo tanto, la brecha salarial va a estribar en todas esas cosas. Y esto al final, ahora en el día a día, pues puede ser que le demos importancia, pero no la suficiente. Pero cuando luego tengamos que cobrar una pensión, pues ahí sí que vamos a notar una gran diferencia. Vamos a ver que vamos a cobrar... Pensiones mucho más bajas cuando llevamos toda nuestra vida trabajando, pero por unos motivos o por otros hemos tenido que ir renunciando en esa parte profesional de nuestra vida y dejarlo. Y otra cosa importante, hablamos de conciliar, de corresponsabilidad. Pero es que parece que solamente tenemos que conciliar nosotras, que las únicas que tenemos que ser corresponsables somos nosotras y que una vez más toda nuestra carga y sobre todo toda nuestra culpa en el día a día es que cae sobre nosotras. Entonces yo creo que ahí sí que tenemos que hacer un esfuerzo todavía las mujeres, las empresas, potenciar esas empresas que están contratando a muchas más mujeres que a hombres. Y yo hay un dato importante que, que también me gusta recalcar en estos días que cuando las mujeres somos empresarias no atendemos no vemos diferencia entre contratar a un hombre y a una mujer no tenemos ningún tipo de problema y sin embargo todavía los hombres uno de cada cinco empresarios prefiere contratar a hombres en vez de a mujeres por lo tanto seguimos siendo un obstáculo ...para encontrar puestos de trabajo acorde a nosotras... ...y sobre todo para que los hombres nos vean... ...no como unas competidoras sino como unas trabajadoras excelentes... ...en cualquier puesto de trabajo. Uh -huh. En torno a ese 8 de marzo la programación eh, se pone sobre la mesa... ...entendemos que habrá actividades que se vendrán manteniendo... ...en el tiempo y alguna novedad al respecto desde el centro, ¿no? Sí, bueno, desde el centro provincial las actividades... ...este año las vamos a realizar a lo largo del mes de marzo... ...este año la Semana Santa al caer más tarde... Pues, nos beneficia en ese aspecto en el que podemos alargar un poco más todas las actuaciones y no condensarlas tanto en una semana. Hoy mismo hemos tenido la inauguración de una exposición que la hemos tenido en el centro provincial, la hemos inaugurado esta tarde y, bueno, pues con eso hemos dado el pistoletazo de salida de todas esas actividades que vamos a hacer. A partir de ahora ya tendremos el 8 de marzo, tenemos una manifestación que se hace en Jaén Capital, que yo en esto sí que me gustaría invitar a todas las mujeres y a todos los hombres que quieran acercarse a Jaén. Tienen que vernos, tienen que saber que estamos aquí y aunque ya cada vez más en los municipios, y también es importante recalcar que se realizan actividades, propia durante este día, pero yo sí pediría a los ayuntamientos y a las asociaciones de mujeres que el 8 de marzo nos volquemos en ese gran acto en Jaén Capital para que seamos muchas y muchos los que nos echemos a la calle y reivindiquemos. Es bueno también que en los municipios se hable de 8 de marzo, se trabaje, haya muchísimas actividades, pero yo creo que tenemos que estar fuertes por lo menos ese día y estar todos y todas en la calle. Este año vamos a tener novedades ya que se ha creado un coro feminista que va a participar en esa manifestación. ...del 8 de marzo, en el que bueno, pues van a reivindicar muchísimas cosas... ...y vamos a, a volver a echarnos a la calle... A, ...a volver a pedir... ...nada más y nada menos que lo que nos corresponde... ...no queremos más ni menos. Queremos tener los mismos derechos... ...y las mismas obligaciones que tiene cualquier ciudadano... ...nosotras somos ciudadanas y queremos tener los mismos derechos... Además vamos a tener eh, a mediados de marzo vamos a tener una jornada de formación para asociaciones de mujeres, las vamos a hacer en el Carmen de Burgos y en este caso nos vamos a centrar en cómo transmitir desde las asociaciones de mujeres las actividades que estamos haciendo. tanto a través de las redes sociales como a través de los medios de comunicación. Eh, es todavía difícil para las asociaciones de mujeres que se visibilice el trabajo que hacen. No solamente hacen trabajo de manualidades y de viaje y de ocio que pueden hacer y que siguen haciendo, pero cada vez más hay asociaciones de mujeres comprometidas que están trabajando en esta lucha que tenemos las mujeres y también se tiene que ver ese trabajo y tienen que saber venderlo, hacerlo visible y contar pues con los medios de comunicación y con las redes sociales. También vamos a tener otras jornadas de formación. Estas mucho más para el ámbito profesional, de agresiones sexuales. Sabéis que es un tipo más de violencia de género que sufrimos. ...las mujeres... ...y vamos a hablar de cómo tratar... Esto, ...este tipo de agresiones... ...y cómo poder trabajar con las mujeres... ...pues para que denuncien... ...y para que se atrevan a dar... Ese, ...ese paso hacia adelante que todavía tiene ...también vamos a tener una actividad... ...que este año la vamos a poner en marcha... ...la vamos a hacer en cuatro municipios de la provincia... ...que van a ser unos cuentacuentos... ...que se llaman Colorín Colorado... ...la igualdad ha llegado... ...y vamos a trabajar con los más pequeños de las casas... ...vamos a trabajar con educación infantil... Se van, se van a hacer cuenta cuentacuentos en cuatro teatros de la provincia de Jaén a ver cómo reaccionan los más pequeños de las casas, porque desde el instituto estamos convencidas que la única manera de acabar con esa violencia de género que hemos hablado al principio es desde las edades más tempranas. Cuanto antes empecemos a corregir esas actitudes y esos comportamientos, mejor nos vaya a todas. Y sobre todo, yo creo que si los pequeños de la casa y las pequeñas lo ven así y ven como un hábito normal, pues vamos a ir consiguiendo dar esos pasos hacia adelante. Se avanza en muchas cosas, pero en otras estamos retrocediendo. Por ejemplo, acaba de terminar la campaña del aceituno y la mujer ha sido un año más la gran perjudicada conscientes del derecho de la mujer, de que muchas han quedado sin ir al tajo porque no interesan a nivel laboral para los empresarios. ¿De qué manera el IAN se podría involucrar en este asunto que es de vital importancia para muchas mujeres rurales? Pues mira, precisamente ayer por la tarde tuvimos en Jaén una, una, una mesa de trabajo en la que se van a empezar, como sabéis, desde la Consejería de Agricultura, ha salido el primer plan de igualdad de mujeres y hombres en la agricultura, en la agricultura, en la ganadería y en la pesca, como es así la Consejería. Es la primera vez que tiene su propio plan esta Consejería y hay en otras provincias en las que es muy importante el tema de la pesca porque lo es, pero es que aquí la pesca es un tema de pesca deportiva, por lo tanto nosotras no nos vamos a destinar tanto a eso, nos vamos a centrar mucho más en la agricultura y en la ganadería. Ayer se creó una mesa de trabajo, en la que estuvimos en Jaén, ayer toda la tarde trabajando sobre este tema, y estamos viendo las posibles actuaciones, porque las mujeres tienen unas demandas muy claras. ...porque cada vez, como sabéis, está mucho más mecanizado... ...el trabajo sí. agrícola, por lo tanto... ...las mujeres no se han formado tanto en ese ámbito... ...y es uno de los motivos por los que directamente las desechan... ...o sea, no es ya, porque sí, como no... ...tampoco se ha formado... ...claro, es? claro, pero como no. ellos han seguido yendo a la aceituna... ...cuando a nosotras nos hemos ido quedando apartadas... ...porque no éramos necesarias... ...ahora como otra vez las mujeres nos hemos vuelto a incorporar... ...y siempre hemos estado trabajando... ...pero ahora ya sí que está todo mucho más mecanizado... ...pues nos han pedido sobre todo formación en todos estos ámbitos, tanto en la conducción de tractores como en, la, en todo, con las variadoras eléctricas, con las sopladoras, todo esto, uh -huh. es una de las reivindicaciones que ya nos han hecho. Ellas también están empezando a trabajar grupos interesantes de mujeres en toda la provincia en estar presentes en las cooperativas, no puede ser que la gran mayoría de ellas sean las propietarias de las tierras, pero luego en las cooperativas los que figuran son sus maridos. Parece que es que son menores de edad y todavía los tienen que estar tutelando a nosotras los hombres. También desde la Consejería de Agricultura se está impulsando una parte importante que es la ley de titularidad compartida empezó en gobierno de Zapatero, fue quien la puso en marcha, pero la ley parece que quedó ahí en un cajón. Es verdad que hay algunas dificultades que tiene esa ley y que se van a intentar solventar, sobre todo desde la comunidad autónoma andaluza, para que haya más mujeres que puedan acceder a todo esto. Y luego también una parte muy importante la que tienen que hacer los sindicatos agrarios junto con el Instituto Andaluz de la Mujer y con la Diputación, como así lo estamos ya intentando hacer de que las mujeres estén cada vez más presentes en la recogida de la aceituna. Si se tienen que formar, se formarán si tienen que estar más preparadas para un determinado trabajo, no se preocupen los empresarios, que de eso nos vamos a encargar nosotras, de que así sea. Acabamos de terminar esta campaña, por lo tanto, este año no nos va a pillar el toro y no vamos a decir ya será para otra, no, para la próxima tiene que haber muchas más mujeres y además porque a ellas también cada vez más lo están reivindicando y están pidiendo ocupar ese espacio del que nunca debimos de salir. Pues sobre la mesa el 8 de marzo la temática que conoceremos en las próximas horas, el lema para este año y por supuesto ya veían un adelanto de esas actividades que van a concentrar la agenda en la provincia de Jaén. Beatriz Martín, muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros. Bueno, yo quiero agradeceros el que, el que contéis con el Instituto Andaluz de la Mujer, ya que es importante no solamente en esta fecha, sino siempre a lo largo del año que estemos presentes. Porque somos más del 52% de la población y cada vez más tenemos que seguir reivindicando nuestro espacio. Y si no fue, no es posible, si no fuera con la ayuda de los medios de comunicación, como en este caso con vosotras. Gracias, Beatriz. Gracias, compañera. Gracias, Victoria. Buenas, buenas noches. noches. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Confianza, garantía, trato. El lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo. Disponemos de todas las marcas en joyería y relojes. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Garantía de éxito en tus compras, en tus regalos. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo. Jueves que nos dejaba cielos poco nubosos o despejados con brumas matinales, temperaturas mínimas en descenso en el Valle del Guadalquivir y sin cambios en el resto, con 5 grados de media y máximas en ascenso rondando los 18, vientos flojos variables. Para las próximas horas la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Mañana viernes cambia el tiempo en la provincia de Jaén. En principio comenzará la jornada todavía con un cielo un poco nuboso, aunque ya por la tarde se irá cubriendo y se esperan precipitaciones que irán remitiendo de cara al anochecer. Además, con una cota de nieve que se desplomará y alcanzará los 800 metros, por lo que mañana por la tarde se esperan nevadas. Tendremos aviso amarillo por acumulaciones de 5 centímetros de nieve en las sierras de Cazorla y Segura. Las temperaturas durante el día bajarán en las comarcas más occidentales y se mantendrán en el resto, pero las mínimas sí que bajarán y en muchos puntos se darán al final de. Día, por lo que mañana pasaremos de 17-18 grados en Jaén, Andújar y Villacarrillo, 19 en Cazorla y 15-16 en Linares, Úbeda y Alcalá La Real, a mínimas por la tarde de 4-5 grados en Jaén, Andújar, Cazorla y Villacarrillo, 7 en Linares y 3 en Alcalá La Real y Úbeda. Soplará viento del oeste que irá aumentando, acabará dando rachas muy fuertes. A partir de la tarde, las rachas podrían alcanzar los 70 km por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos vamos contraportada hoy para el deporte desde Linares, la Andalucía Bike Race Baisimano, que entre hoy y mañana celebra sus dos últimas etapas en este municipio. Una prueba que atrae a grandes deportistas de todo el territorio nacional y que además supone un importantísimo impacto económico para la provincia de Jaén. Mañana viernes etapa final con salida desde Linares. Por lo pronto estas imágenes para nuestra contraportada de hoy. Gracias como siempre por su confianza, por estar ahí cada día y muy buenas noches. I call you, never answer. I try to talk, you keep on dancing. I can feel you on my skin, but am I only dancing with the wind? And I know you don't owe me your love, and I know that you don't owe me nothing at all. Ain't no way I'm giving up on you. Leave me here in the dark where it's hard to see Show me your heart, shed a light on me If you love me, say so If you love me, say so If you love me, say something no. You know I can't live without you I'm on my knees Where are you now? Shed a light on me If you love me, say so If you love me, say so oh.